Ecuatorianos, buenas noches. Los actos de violencia que vivimos se están asemejando a los que ocurren en países convulsionados, como por ejemplo Colombia y México. Explosiones en vehículos, asesinatos a plena luz del día, robos en cafeterías y restaurantes, colegios asaltados, niños heridos por disparos en expresos escolares y guardias asesinados. Militares son ejecutados por impedir robos en transporte público. Niñas violadas yendo a sus escuelas. Jóvenes buenos, asesinados por no unirse a las mafias. Escuelas de sicarios. Bebés asesinados y, por último, le tiran piedras al gobernador y a la entonces ministra de gobierno cuando se acercan a las cárceles de la ciudad. Nadie está seguro en ningún lugar. Todos. Ustedes y sus familias son blancos de la delincuencia, de robos, violaciones, secuestros y asesinatos. Los fundamentos de la convivencia civilizada que hemos estado acostumbrados se han desmoronado. Los negocios cierran porque les piden vacuna, o lo que es lo mismo, una cuota mensual de dinero para no asaltarlos. Somos noticia internacional por las embajadas extranjeras que advierten a sus ciudadanos que no vengan para acá. La obra municipal está paralizada por panfletos amenazando con plata o muerte a los contratistas y moradores del sector. En su gobierno, presidente Lasso, pasa lo que nunca ha pasado. Y si no se lo para ahora, no hay vuelta atrás. Lo que necesitamos es acción, no hacer planes que no se ejecutan. El problema de la inseguridad se soluciona con decisión. Tome decisiones que generen resultados. Queremos ver a los delincuentes besando la tierra contra el piso. Queremos ver a los presos sin que la justicia los libere por la puerta trasera. Queremos que quien entre no salga del infierno que él mismo eligió. Las cárceles son centros de operaciones y ninguna familia en este país está segura. ¿Qué espera, señor presidente? ¿Que sigan cayendo los hijos de los buenos de la sociedad o acabar con los malos? Las reacciones tibias, indolentes, desorientadas, sin ruta ni decisión, ha convertido a este gobierno y a este país en un campo de guerra. Ninguna familia está segura, nadie, ni en su carro, ni en su casa, ni en su escuela, ni en el bus, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en un centro comercial, ni tomando un café, se siente bien. Ecuatorianos, tengan claro que el único que manda a la policía, al ejército, a la marina, a la aviación, el control de fronteras, el control de aguas, el ingreso al país, el control de armas y las cárceles, es el gobierno central. Ni yo, ni ningún alcalde, prefecto, tiene la fuerza pública bajo su mando, ni siguen nuestras órdenes. ¿Vamos a esperar que las explosiones sean ahora contra las casas o escuelas? ¿Vamos a esperar que este gobierno abra los ojos bien grandes y diga que la culpa es de los alcaldes de hace más de 30 años? Cuando el incremento de la delincuencia se ha dado en este último año, pero en su momento promocionó lo que toda la ciudadanía conoce, lo exitoso que hemos sido en el manejo de la inseguridad, y ahora dice que somos nosotros los culpables. ¿Está tratando de emular a Poncio Pilatos? Le saldrán llagas en las manos de tanto lavárselas. Y el terror se apodera cada vez más de los habitantes de esta nación. Muchos están viendo cómo mandar a sus hijos fuera, a vivir en otros países. Los negocios están cerrando. El país se le salió de las manos. La delincuencia le ganó en menos de un año. Si un presidente no ha hecho lo básico, que es la educación, salud y seguridad, ¿cuál es el papel que desempeña? ¿Para qué sirve? Hay países como El Salvador, cuyo presidente, pese a las protestas de los representantes de los derechos humanos, que protegían a los delincuentes y no a las víctimas, los dejó sin comida, sin salir al sol, y les declaró la guerra y atrapa miles permanentemente. Dejó de temblar y buscar culpables y actuó con valor y carácter. Aquí no lo tenemos. Aquí se está esperando que reviente este país y se lo tomen por asalto las mafias y no haya retorno. Tienen el campo expedito, limpio, sin obstáculos para someterlos. En los sitios que están bajo estado de excepción, se registra un crimen cada 6 horas. Solo el año que usted tiene en funciones, se triplicaron las muertes violentas en la ciudad. Esta cadena no es informativa, es de advertencia. Los negocios cierran y las familias huyen. Se desató un éxodo producto del crimen. Los buenos se van y los malos se apoderan del territorio. Colgados en los puentes,
cabezas usadas como balones de fútbol, drones explosivos, coches bombas, decapitados, y el gobierno no reacciona. La policía y el ejército deben tener la orden de disparar al criminal. Por el contrario, este gobierno indulta, es decir, deja en libertad a 5.000 presos, entre ellos ladrones y estafadores. Separe a los que están por delitos menores y pensiones alimenticias para que no sean principales víctimas de las masacres en las cárceles. No queremos personas temerosas y débiles con los delincuentes. Queremos un presidente que con la ayuda de todos, al fin, decida una guerra contra quienes están acabando con nuestras vidas. Que los dote a toda la policía de chalecos antibalas, de armas, de municiones, de más personal, de vehículos, comidas, dormitorios, tecnología, drones, y que tengan claro quiénes son los malos y que con ellos no debe tener la más mínima compasión. Un gobierno que seque las lágrimas de las madres que perdieron a sus hijos y que les muestre el rostro del culpable. Aunque nada cambie su dolor, esta madre sabrá que al menos en manos de ese miserable no morirá otro joven inocente y le podrá escupir en la cara. Basta, presidente. Ya nadie le cree cuando dice que los municipios deben hacer algo. Todos saben que eso es mentira. La seguridad es su exclusiva competencia según el artículo 261 de la Constitución. La falta de seguridad. Este es un problema de falta de liderazgo. En una actitud timorata frente a la delincuencia, un presidente de la República tiene que asumir su responsabilidad. Si los alcaldes estuvieran a su mando, la policía, el ejército, la marina, controlar fronteras, las leyes que hoy liberan a maleantes, el control de armas, despedir y procesar a jueces y fiscales que hoy sueltan a los delincuentes confesos, otro sería el cantar. Con recursos suficientes les enseñaríamos cómo blindar una ciudad. No tendría compasión con los criminales. Para mí, solo hay malos y buenos. Juntos no pueden convivir. Como muestra, en tan solo 2 días, colocamos nuestras camionetas y motos municipales en 17 puntos estratégicos. ¿Y sabe qué? Afuera de esos comercios y restaurantes no hubo un solo acto delincuencial. Deje de hablar y actúe. Copie lo que hacen otros gobiernos si no tiene la menor idea de qué hacer. En estos momentos no se admite a gente blanda en este país. Aquí vive el inocente y muere en su ley el criminal. Asuma su calidad de presidente y no haga promesas que no cumple. No proponga ideas que no funcionan. Guayaquil y el Ecuador entero le exigen que deje de hablar y empiece a actuar. Ciudadanos, exijamos con firmeza lo que por derecho nos corresponde. Ecuatorianos, buenas noches.